Good morning. Buenos días. Pensaban que no hablaba inglés, ¿verdad? You thought I didn't speak English, right? Pero ese es el final. But that's all. Gracias a todos ustedes. Thanks to all of you. Por permitirnos estar aquí en esta mañana. For allowing us to be here this morning. En el día de hoy me acompaña mi esposa. Today I'm happy to have my wife with me. También la esposa del hermano Dan está aquí. And also happy to have my wife with us. Y gracias as well. Al hermano Dan que viene de Indiana para interpretar. And he's thanking me for coming from Indiana to interpret. Le invito a que aprendan español y ya no tenemos que usar. He said, if you'll just learn Spanish, then you won't have to, any need of me. Gracias. Gracias, hermano, otra vez. Thank you again. Por permitirnos estar con ustedes. For allowing us to be here with you. Y disfrutar de estas canciones tan lindas. And to be able to enjoy these beautiful songs. Y de la amistad de ustedes. And to have the fellowship with you. Hoy voy a tratar un tema acerca de Job. Today I'm going to be able to speak to you about Job. Es el tema que han estado tratando. It's the subject that you've been studying about. En todos estos días. During the last few weeks. Pero a mí me ha tocado la mejor parte. But I've got the best part to talk about. Porque me tocó la parte cuando Job se encuentra con Dios. Because it's the part that talks about when God showed up. Cuando Dios aparece. And when God shows up. Y todos nosotros debemos saber. And all of us need to understand. Que cuando Dios aparece en nuestra vida. That when God appears and he shows up in our lives. Todo es diferente. Everything becomes different. La vida se divide en dos etapas. Life can be divided into two parts. Antes de encontrarte con Cristo. The part before Jesus Christ that comes into our lives. Y después que te encuentras con el Señor. And after we have that encounter with the Lord. Cuando tu vida se encuentra con el Señor. When your life is found in Jesus Christ. Todo es diferente. Everything becomes different. Y no podemos. And we cannot. Pensar que no podemos sufrir. Think that we're not going to go through suffering. El justo también llora. Because even the just weep. Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros. God can use any one of us. Porque nosotros somos de Él. Because we belong to Him. Él nos compró con su sangre. He bought us with His blood. Y puede utilizar a cualquiera de sus hijos. And he can use any one of his children that he chooses to. Para cualquier prueba. So whatever trial that we go through. Pero debe entender. But you need to understand. Que nunca estarás solo. That you will never be alone. El Señor ha prometido una compañía permanente. He has promised to always be with us. Estaré con vosotros todos los días. He said to us that he will always be with us all about the days of our lives. Entonces tenemos que ponernos en la mano de Dios. And so we need to put ourselves into his hands. Quiero hablar un poco de Job. I'd like to talk to you this morning about Job. Era un hombre bueno. He was a good man. Lleno de muchas bendiciones. He had a lot of blessings in his life. Un hombre justo. He was a man who was righteous before God. Un hombre honrado y fiel. He was honored and he was also faithful. Padre de siete hijos. He had seven sons. Tres hijas. And three daughters. Y muy rico. And he was really rich. Su vida estaba realizada. His life was actualized. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? What more can you ask out of life? Pero Dios tenía un propósito con ese hombre justo. But God had another plan for this just man. De repente, all of a sudden, una tragedia golpea su familia. A tragedy knocked against his family. Sus bueyes son robados. His donkeys were stolen. Sus criados son asesinados. His servants were murdered. Un rayo mata sus ovejas. A lightning strike killed all of his sheep. Le roban su camello. His camels were stolen. Sus hijos mueren en una tormenta. Storm came and killed all of his children. Y de repente queda cubierto de llagas. And then he was covered completely with sores in his body. ¿Quién puede pensar que a un hombre justo y fiel le puede pasar esto? Who could think that a man who is righteous and just could go through that kind of suffering? Pero debemos entender. But we must understand. Que nosotros somos instrumento de Dios. That each one of us are just instruments of God. Y que Él utiliza nuestra vida como Él quiere. And that God can use our lives in any way that he chooses. Solo tiene que esperar el final. But we have to just wait for the end to come. Y Dios te mostrará cuál es su plan. And God will demonstrate to you what his plan has been.
Durante los días tristes de Job, during the sad days of Job's life, él se formuló varias preguntas. He had a number of questions that came to his mind. Y nosotros hiciéramos lo mismo. And we would do the same thing, wouldn't we? Si pasáramos por algo tan tormentoso, if we had gone through some kind of a storm like he was going through, podemos decir, Señor, no soy yo un hombre justo? Wouldn't we go before God and say, look, God, I am such a good man. ¿Por qué permite que eso pase a mí? Why are you letting all these bad things happen to me? ¿Por qué tengo que pasar por esto? We'd be asking, why are these things happening in my life? Y él hizo varias preguntas cuando estaba en esta situación. And Job had a number of questions when all these things were going on in his life. Y una de las que él hizo fue, and one of the questions that he had, ¿quién puede limpiar lo inmundo? Was, who can clean the filthiness of our lives? Y Cristo contestó esa pregunta. But Jesus Christ is the one who answers that question. Cristo puede limpiar lo inmundo. Because Jesus Christ can wash away the filthiness of Cristo our lives. Puede limpiar a todo el que esté en pecado. Because he can cleanse any person who has sin in their life. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Because the blood of Jesus Christ cleanses us of all sin. José sentía inmundo. Job felt as a filthy person. Temía presentarse ante Dios. And he knew that he would have to stand before God. Pero ahora nosotros no tenemos que tener miedo de presentarnos ante Dios. But we must understand that when we go to face God and stand in his presence, we need not fear. Si llegamos solo ante Dios, now if we go alone before God, la sentencia de condenación será segura. Then it is sure that we will be condemned. Pero si lleva el abogado, but if we take our attorney with y Cristo us, se ha ofrecido como abogado, and Jesus Christ has offered to be that attorney for us, Jesús dijo, Jesus Christ said, si alguien necesita abogado, if anyone needs an attorney, abogado tiene para con el Padre. I am your attorney with God the Father. A Jesucristo el justo. Jesus Christ is the only just one. No llegue solo a la presencia and de so Dios. When you go before God and be in his presence, don't go alone. Será sentenciado a la condenación. Because you will be condemned. Y no necesita más nada. But you don't need anything else. Solo necesita a Cristo. All you need is Jesus Christ. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Because if you have Jesus Christ, you have life in you. Job pensó en lo corto de la vida. Job was thinking about how short life is. Pero Cristo vino para que tenga vida y la tenga en abundancia. But Jesus Christ came to give us life and life in abundance. Job pensó, ¿dónde irá la gente después de la muerte? Job thought, where do people go after they die? Pero ya sabemos a dónde vamos después de la muerte. But now we understand where we go after death. El Señor fue a preparar un lugar para nosotros. Because the Lord went ahead of us and has prepared a place for each of us. Cosa que ojo no vio. Things that our eyes have never seen, ni oído yo, and things that our ears have never heard before, es lo que Dios tiene preparado that's para what nosotros. God has prepared for each of us. Entonces, sabemos dónde vamos. And so we know where we're going. Sabemos la medida inclusive de la ciudad donde vamos a vivir. We even know how big the city is that we're going to. Él pensaba en la pérdida de su familia. Job had been thinking about the loss of his family. En la tormenta. He had been thinking about the storm of en life. La tristeza. He thought about the sadness that he was experiencing. Un hombre lleno de llanto. A man who was filled with weeping in his life. Pero un hombre confiando en Dios. But at the same time, he was trusting in God. Si está pasando por una prueba, if you were going through a trial in your life, entiende que tú estás en la mano de Dios. You need to understand that you are in the hand of God. Debe entender una cosa. You need to understand something. Tú no eres el dueño de tu vida. And that is that you're not the owner of your own life. Cristo es el dueño de tu vida. Because Jesus Christ is the owner of your life. Él te compró con su sangre. Because he bought you, he purchased you with his own blood. Tú estabas hipotecado en la mano de Satanás. We have been mortgaged. We had been mortgaged over to Satan. Pero él pagó el precio. But Jesus Christ paid the price. Y nos liberó. And he has liberated us. Ahora tiene que decir, and now we must say, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Lord, do with me whatever you will. Estoy en tu mano. Because I'm in your hands. Gobierna mi vida. Rule over my life. Eso es lo que el Señor quiere. And that's what the Lord wants. Él ha prometido compañía permanente. And he has promised to be with us always. Y ha prometido que nunca estará solo. And he has promised that we will never be alone. Yo estoy con vosotros todos los días. Because he has said, I will be with you all the days. Hasta el fin. Until the very end. Tú puedes alejarte de Dios. You might go away from God. Pero él está siempre cerca de ti. But he's always near each one of us. Él dice, llámame
que estoy siempre cercano. He says to us, call to me and I will respond. Si está en problema, if you're going through a difficulty, tiene que llamar al Señor. All you have to do is call out to God. Él nunca se aleja de ti. Because he never leaves you. Aunque tú te alejes de él, even though you have left him at times, permanecerá cerca. He always stays close by. Qué difícil es cuando estamos en apuro. How difficult it is when we're going through something difficult in our lives. Y creemos que alguien puede ayudarnos. And we think about somebody who might be able to help us in that situation. Llamamos el celular y lo tiene apagado. And we call their cell phone and it's turned off. No está en la casa. And they're not at home either. La batería del celular se le descargó. We think maybe their cell phone battery went dead. Pero el celular del Señor, but the cell phone of God, está abierto 24 is horas. Always open 24 hours a day. Solo tiene que llamarle. All we have to do is call out to him. Solo tiene que pedirle, Señor, ven a mí. All we have to do is call out to him and say, God, come to us and help me, Lord. Y él te va a responder. And he will respond. Toca a la puerta. Call or knock on, he's always knocking on our door. Y se te abrirá. And he says he's knocking on our door, and if we just open, he'll come in. Todo lo que nosotros necesitamos. And everything that we need. Es un encuentro con el Señor. Is to have an encounter with the Lord. Lo que Job necesitaba. What Job needed. Era que el Señor apareciera en su vida. Was for God to show up in his life. Y apareció. And God did show up in his life. Y lo bendijo. And he blessed him. Pero quiero enseñarte en esta mañana. But I'd like to teach you this morning. Que Dios puede aparecer en cualquier lugar. That God can show up in any place. Él tiene en control todas las cosas. Because he is in control of everything. No se le escapa nada. Nothing escapes his sight. Y quiero compartir varios ejemplos. And I'd like to share a number of examples with you of that. Que pueda entender. So that you can understand. Que no hay un solo lugar donde el Señor no pueda aparecer. That there's no place that God cannot show up. Pídele a Dios. Ask God. Y di, Señor, quiero que aparezca en mi vida. We need to ask him, God, I need you to show up in my life. Tu vida será diferente. And then your life will be different. Moisés es un ejemplo. Example, Moses. Moisés tuvo que salir del palacio. Moses had to leave the palace. Él se crió desde niño en el palacio. He had grown up as a child in the palace. Pero por su fe tuvo que salir. But because of his faith in God, he had to leave. Y irse al desierto. And he went out to the desert. Y del palacio a cuidar ovejas. And from the palace out to take care of sheep. Pero su corazón era bueno delante de Dios. But his heart was right with God. Y Dios lo tenía presente. And God was always present with him. De repente, cuando cuidaba las ovejas. And while he was taking care of the sheep one day. Alcanza a ver un ángel como una llama de fuego. All of a sudden there was an angel who appeared in a flame of fire. Fue Dios que apareció en su vida. That was God showing up in his life. De pastor de oveja, from being a shepherd of sheep, a ser un líder que va a libertar a su pueblo, to become a leader who would liberate the people of God. Dios estaba escuchando el clamor del pueblo de Israel. God was listening to the clamor of the people who were calling out for God to save them. Y necesitaba un hombre de corazón bueno. And they needed someone who had a good heart. Y ese era Moisés. And that was Moses. Su vida fue diferente. His life was changed. Y la vida de cualquier persona que se encuentra con Dios es diferente. And the life that encounters the Lord is different. José. For example, José Joseph. Lo metieron en una cisterna. Joseph was thrown into a well. Lo vendieron como esclavo. And he was sold as a slave. Cae en la cárcel. He was put into prison. Pero de repente. And then all of a sudden, Dios aparece en su vida. God showed up in his life. Y es el virrey de Egipto. And then he became next to the king of Cuando the old Dios Egypt. Aparece, because when God shows hace up, cosa grande. He does things that are great and marvelous. Lo que el Señor quiere, and what the Lord wants solamente, is just this, que permanezca fiel, is that we continue to be faithful. Que no blasfeme contra Dios. He wants us not to complain or blaspheme. Si ha perdido tu casa, if you've lost your home, si ha perdido tu carro, if you've lost your car, perdido tu trabajo, maybe you've lost your job, sigue fiel a Dios. Continue to be faithful to God. No blasfeme. Don't blaspheme against God. Ponte en su mano. Put yourself in God's hand. Que Dios te duplicará las cosas. And God will duplicate everything that you've had in the y verá past. La gloria and de you Dios. Will see the glory of God revealed. Qué bueno es el Señor. How great God is. Jesús apareció en un cementerio. Jesus Christ showed up at a cemetery.
cemetery. Un hombre que vivía desnudo en los cementerios. And there was a man who had been living out there naked in the cemetery. Y él se golpeaba con piedras. And he was hitting himself with rocks. Todo el mundo le temía. And all the world was afraid of him. Hasta que se encontró con Jesús. That was until he encountered Jesus. Cuando Dios aparece. Because when God shows up, todo es diferente. Everything becomes different. No importa en qué circunstancia esté tu vida. It doesn't matter what kinds of circumstances you're going through in your life. No importa qué profundo haya caído. It doesn't matter how far you have fallen. El Señor te puede levantar. Because God can raise you up. Lo que necesita. What you need. Es un encuentro con el Señor. Is to have an encounter with God. Es que el Señor aparezca en tu vida. You need for the Lord to show up in your life. Del cementerio. From the cemetery. A predicar. He went out to preach. Jesús le dijo, Jesus said to this man, vete y cuéntale a tu familia lo he que said, yo go hice back por home ti. And start telling what God has done for you in your life. Eso es bueno. This is great, isn't debemos it? Debemos contarle a la gente que somos felices. We need to be able to tell people how joyous we are. Somos lo más felices del universo. Because we have the most joy that there is in the universe. Porque tenemos a Dios. Because we have God. Hemos sido perdonados. We have been forgiven. Hemos sido comprado por Cristo. We have been bought by Jesus Christ. Entonces somos and so because of that we are joyous. Si no falta cualquier cosa, whatever we lack, Jesús dijo, Jesus said to us, todas las demás cosas serán añadidas. He said everything else will be added to you. El número uno es el Señor. But the number one thing in our life must be the Lord. Él puede aparecer en cualquier lugar. Because the Lord can show up at any time. En Daniel capítulo 3:17. In the book of Daniel chapter 3 verse 17. Hay una historia interesante. There's a very interesting story there. Un rey hace una estatua. There's the king and he puts out a decree. Y por decreto. And by this law. Ordena que nadie puede quedarse sin arrodillarse a la estatua. He said that everyone must bow down before this statue that he was building. Pero de repente hay tres hombres. But there were three men. Que no están dispuestos a hacerlo. Who were not willing to do that. Y alguien va y le dice, rey. And someone came to the king and said, hey king. Tenemos tres rebeldes aquí. We got three people who are rebellious against you. No quieren adorar la estatua. Because they don't want to bow down before the statue. ¿Cómo es posible esto? And he said, how is that possible? Tráiganlo. Bring them here. ¿Saben ustedes lo que les espera? Do you know what awaits them? Si no aceptan adorar la estatua, and he says, if you don't accept bowing down before this statue, lo vamos a hornear como pan. We're going to put you in the oven and cook you just like bread. No importa. It doesn't matter at all. No importa. It's not important. El Dios que nosotros le servimos, because the God that we serve, puede librarnos de tu mano. The God that we serve can free us from you, O King. Y del fuego también. And he can liberate us from the fire. ¿Qué pasaría? What would happen si alguien dijera que uno de nosotros lo van a meter mañana en un horno? If somebody came to us and they said to us that because of your faith, you're going to be thrown into the fire tomorrow. Por nuestra fe en Cristo. Because of the faith that you have in Jesus Christ. Pasaríamos la noche pensando. What would we do that night? Would we be spending the night thinking? Y posiblemente usaríamos la esposa. Maybe we would be talking to our spouse. Amor, yo no me quiero ir por ti. And we might be saying to our wife, listen, I really don't want to go because I love you so much. Yo voy a huir. I'm going to run away from here. I'm going to escape. Pero solo por ti lo hago. And I'm just escaping just because of you. Estos jóvenes, but these young men dijeron, no importa. It's not important. Échanos al fuego. Throw us into the fire. Y dijo el rey, calienten el horno siete veces más. And the king said, okay, let's heat up the furnace seven times hotter than before. Y tiren ese problema. And let's get rid of this problem. Let's throw it away. Pero de repente se levantó de mañana. But the next morning, the king got up. A ver el horno. And he looked at the y no the habían tres. And now there were not three men. Habían cuatro. Now there were four men walking in the paseándose fire. And por they were el fuego. Just walking through the fire. Y ni una hebra de su cabello se quemó. And not even a hair on their head had been singed. Esto fue sorprendente. Wasn't that surprising? El rey se quedó sorprendido. The king, he was so amazed and surprised. ¿Cómo es posible? How is that possible? Entonces firmó un decreto. So then he signed a new law. Cualquier persona whoever
que hable en contra del Dios de estos tres hombres, against the God of these three young men, debe morir. That person must die. Toda la gente, and everyone, debe servir al Dios de estos tres must hombres. Serve the God of these three young men. Mira cómo Dios lo usó. Look how God used these young men. Mira lo que es el Señor. Look how great God Él tiene is. Un plan final. Because he always has a final plan in Solo mind. Solo tiene que llegar al final para ver su gloria. We just have to get to the end of it to understand the glory that he has prepared. Como todos nosotros, just like all of us. Debemos llegar al final. We must be faithful to the very end. Dice, sé fiel hasta la muerte. He says we need to be faithful until death. Y yo te daré la corona de la vida. And then I will give you the crown of life. Un premio personal. It's a reward that is very personal for yo us. Te daré la corona. And he says, I will give it to you. Lo único que necesitamos, the only thing that we need, es que el Señor aparezca en nuestra vida, is for God to show up in our lives. Eso es lo más importante. That is the most important thing. Estamos en Panamá trabajando en unos lugares muy tristes. We're in Panama working among some very poor and sad people. Donde la gente ha sufrido mucho. It's a place where the people have suffered a lot. No hay ninguna familia que no ha perdido dos o tres hijos. There's not a single family there that has not lost two or three children or more. No tienen medicina. They don't have medicine. No tienen escuela. They don't have schools. No tienen alimentación adecuada. They don't have sufficient food. Y qué triste es esto. And how sad that is. Pero nosotros creemos, but we believe, que le ha llegado la luz, that the light has come to them. Por eso estamos ahí. And that's why we're there. Por eso estamos invitando hermanos que vayan a ayudarnos. And that's why we're inviting people from here to go with us. Porque su vida ha cambiado. Because our lives have been changed. Hay cientos que han cambiado su vida. And down there, there are hundreds of people who have Porque been changed. Porque apareció Cristo en esas islas. Because Christ has shown up. Aparecieron los hijos de Dios. So that they can be converted to him and become children of God. Construyendo clínicas. We've been building clinics. Escuela. Schools. Ayudando la gente. We've been helping the people. Para la gloria del rey. So that the king will be glorified. Solamente para él. We're doing it just for him. Entonces, hermano, and so Dios brothers puede and sisters, aparecer en cualquier momento. God can show up at any moment. No te desesperes. Don't be discouraged. Él no te olvida. God has not forgotten. Él murió por ti. He died for you. Él no te debe más nada a ti. He doesn't owe you another single thing. Él entregó todo lo que tenía. He gave everything that he had for us. Su propio hijo lo entregó por God ti. Gave even his own son for y us. Y nosotros, ¿qué vamos a entregar al Señor? And so what are we going to give back to him? Pídale al Señor. Ask him. Ven a mí. Come to me. Quiero un encuentro contigo. I want to have that encounter with Quiero you. Quiero que aparezca en mi vida. I want you to show up in my life. Si Dios aparece, and if God shows up, todo será diferente. Everything will be different. Cuando Dios apareció en la vida de Job, because when God appeared and showed up in the life of Job, qué maravilloso. Wasn't it marvelous what happened? Terminó sus calamidades. His calamities were over. Aparecieron sus familias. He had his family. Apareció todo lo que tenía. He had everything that he had had before and y more. Dios le permitió disfrutar todas las cosas. And God enabled him to enjoy all the things Pero tenía that he had que given esperar. Him. But he had to wait. Hermano, and brother, nunca crea don't ever believe tú no estás en el pensamiento de Dios. That you are not in God's mind. Él murió por ti. Because he allowed his son to die for y you. Quiero compartir un último encuentro. And I want to share one other encounter with God. Y me gusta mucho este encuentro. And I really like this encounter with God. Esta era una señora, una viuda. We're talking about a widow. Su esposo ya había muerto. Her husband had died. Tenía un único hijo. She had just one son. Pero su hijo muere. But her son dies. De repente, and all of a sudden, una multitud lo lleva al cementerio a enterrarlo. The multitude is with her and they're taking her son off to be buried in the cemetery. Pero aparece Jesús. But then Jesus comes. Y le dice, deténganse. And he says, stop right there. Cuando Jesús dice, deténganse, and when Jesus says, stop, deténgase. You better stop. Sí. That's right. Entonces, detengan todos. Stop right there, all of you. Va y le dice a la señora, no llore. And then he goes up to the widow and he says, don't cry. ¿Qué pensaría esta señora?
What would that woman be thinking at that moment? Perdí a mi esposo. I've lost my husband. Voy a enterrar a mi hijo. I'm getting ready to bury my only son. Y este me dice que no llore. And this man tells me not to cry. Va a enterrar el amor de su vida. I'm burying the love of my life here. Lo que le garantizaba el sustento. This young man was the one who was guaranteeing her care for the rest of her life. Pero ella nunca se imaginó. But she never imagined que el único que puede decir no llore, that the only person who is authorized to ever say don't cry es el Señor Jesús. Is Jesus Christ. Él te dice a ti, no llore. Excuse me. Él te dice no llore. I'm sorry. Sometimes I just lose it. When Jesus says to us, don't cry, porque es el único que te puede dar alegría. He's the only one that can turn our weeping into joy. Es el único que puede darte esperanza. He's the only one who can give us hope. Es el único que te puede resolver tu problema. He's the only one who can resolve the problems that we have. Esta viuda, this widow, nunca se imaginó, had never imagined que este encuentro con el Señor, that this encounter with the Lord, le iba a devolver la esperanza, was going to bring back to her that joy. No and hope. Se imaginó jamás. She never could have imagined que en vez de llegar a llorar a su casa, that instead of getting back home and weeping, regresó con su hijo. She would be going back to her home with llena her son de felicidad. And filled with joy. Jesús se acercó. Jesus Christ came up to her. Al féretro. He came up to the casket. Y solo lo tocó. And all she did was touch the y casket. Fue suficiente. And that was enough. Para que el joven se parara y so se that de pies. The young man was resurrected and came back to life. Lo único que tú necesitas. And the only thing that you need. Y lo que nosotros todos necesitamos. And the only thing that each one of us needs. Es un toque de la mano de Dios. Is just the touch of God in our él lives. Tiene la solución. Because he has the solution. Él puede ayudarnos. He can help us. Él es el único. He's the only one that can. De aquí en adelante, from here on out, terminó el llanto. The weeping has been done away with. Regresó la esperanza. The hope had come back into her life. Jesús puede aparecer en cualquier momento. And Jesus Christ can show up at any moment. Y no importa por el camino que vaya. And it doesn't matter what road we're on. Debe decirle, Señor, quiero que aparezca en mi vida. You need to say to him, Lord, I need you to appear and show up in my life. Como apareciste a Moisés. Just the way you showed up in Moses' life. Como puede aparecer en cualquier circunstancia. I know that you can show up in any circumstance at en all. El cementerio. I know that you can show en up there at the cemetery. Lugar. I know that you can show up any place at all. Solo tiene que ponerte en su mano. You need to just understand that you have to put yourself in God's hands. Y si Dios permite, and if God allows que un justo sufra, that a just man like tiene Job un propósito would suffer, con él. And, but God had a plan for his life. Espera el final. He had to wait until the end of it to come. Nosotros hemos pasado por prueba, and we've gone through trials and difficulties. Pero también hemos disfrutado los resultados, but we've been able to enjoy the results of that. De la prueba. Going through the trials. Tienes que hacerlo. And we need to do that. El Señor dice, sé fiel hasta la muerte. And the Lord says to us that we need to be faithful unto death. Y quiero finalizar. And I'd like to finish here. Pensando en Job. Thinking about Job. Toda su tristeza. All of his sadness. Y su angustia. All of his anxiety. Pero después reconoció y dijo. And he understood at the end. Nunca pensé que era así. And he said, I didn't know that it could be like this. No pude comprender lo que estaba pasando. He didn't know what was going to be happening. Y el Señor entonces aparece. But the Lord showed up. Y le duplica todo. And he multiplied all of his y blessings. No solamente le duplica todas las cosas. And he not only gave him back everything that he had before, sino que le da 140 años de vida. But besides giving him back all of those things that he had lost, para he also gave him 140 years more to be able to enjoy all that that he had given to him. Y que todos sus amigos and all of his friends entendieran understood then lo que Dios estaba haciendo. What God had been doing. Ponte en la mano de Dios. Put yourself in God's hand. Pídele que aparezca en tu vida. Ask him to show up in your life. Y te garantizo que será diferente. And I can guarantee you that your life will be different. Dale tu corazón sin reserva a él. Give him your heart completely without reservation. Y verá los resultados. And you will see the results of that. Que Dios te bendiga en esta mañana. May God bless you this gracias morning. A todos. Thank you to all of you. Voy a orar.
Let's pray. Padre, Heavenly Father, te damos las gracias en esta mañana. We thank you this morning. Por darnos la oportunidad de estar aquí. For giving us the opportunity to be here. Con estos hijos tuyos. With these children of yours. Te pido una bendición especial. I thank you, Father, and I pray for a very para special esta blessing iglesia, on this church. Para que tu Dios, so that you, God, dirija todas las cosas. Will direct all things. Señor, todo estamos en tu mano. Father, all of us are in your hands. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Que Dios le bendiga. May God bless you. Today I got an idea what you can do to lo que tú también tú puedes hacer. Bueno, que en realidad todo el mundo puede hacer si quiere. Actually, what everybody can do if you want. En este momento el precio de Bitcoin es muy económico. At the moment the price of Bitcoin is very cheap. Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir. But almost everybody has very little money to invest. Debería decir que esta idea me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Actually, I must say first this idea today. I got especially when I saw again one girl begging for money in the streets. Me gustaría ayudar, pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. I would really like to help everybody, but I don't have either too much money. And así que me vino la siguiente idea. So I got the following idea. It's más bien un juego. It's rather a game. Lo que es muy importante, elegir un monedero de Bitcoin que solo tú mismo tienes la llave privada. What is very important to choose Bitcoin wallet, a company which you only possess the private key. For example, blockchain.info. Por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego imprimir en papel la llave privada y también guardarlo tú mismo. Then to print in paper the private key and of course save for yourself that private key. Bueno, ya estamos imprimiendo, imprime por lo menos 10. So now we are already printing, so at least print 10 directions, 10 direcciones. Luego pones algo de Bitcoin, una cantidad, lo que te da la gana en esta dirección. Then you put some Bitcoin, the amount, whatever you want, in these directions. Y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle. And the next time you go out of the house, you have already something to give for these people who are begging on the streets. Y por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas, and for your friends, of course. Eso da motivación a la gente para aprender Bitcoin y this gives motivation for the people to learn about Bitcoin.
Y la parte del juego consiste en lo siguiente. And the game part consists in the following. Explicas a la gente, mira, esta es la clave privada, que es la clave secreta. You explain to the people, look, this is the private key, which must be secret. And you have it, and me, and explicas, esa persona y yo mismo la tiene. Y antes pensaba en 5 años, pero luego cambié un poco de idea de hasta 4 años. First, I thought of 5 years, but then I changed my opinion to 4 years. Later, explain. Después, lo explico por qué. Les dices, mira, tienes 4 años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo has quitado después de 4 años, yo lo quito. So you explain them, you have 4 years to take this Bitcoin out of this direction, of this secret key direction. If you don't do it, I do it after these 4 years. So you lose this. That's this part of the game. Es la parte del juego. He creado este hashtag BTC4 para hacerlo un poco popular. I created this hashtag BTC4 to make it a little popular. Antes pensaba en 5 años, pero luego cambié a 4 porque te has dado cuenta que en Los Simpson la gente tiene 4 dedos y solo Dios tiene 5 dedos. First, I thought of 5 years, but then I changed my mind to 4 years. Did you notice that in The Simpsons, people have 4 fingers and only God has 5 fingers. I'll show some pictures. Voy a enseñar algunas imágenes de Los Simpsons. De los manos y dedos de Simpsons. Some pictures of the hands and fingers of Simpsons. Pero antes quiero recordar que es muy probable que en también 4 o 5 en los próximos años el valor de Bitcoin puede subir mucho. Just want to remember before that the price of Bitcoin, the value of Bitcoin can rise very much in these next years. Así que si solo pones una cantidad pequeña, más tarde puede ser de gran ayuda. Even if you just put a little small amount, later it can be big help. No solo para, bueno, es un juego. Si la persona lo quita antes de 4 años, es para esta persona. Si no, es para ti, si te recuerdas y guardas bien la llave privada. So it's... This is the game part. If the person takes the money out, it's for that person. But if they forget it after these 4 years, you can take it out. And it can be really... Bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada. Y si, por ejemplo... Okay, first translate. Print not just the private key, but also the public key. Así que si, por ejemplo, explicas a la gente. Mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin, pero tú no tienes ninguna dirección, así que puedes dar esta llave pública.
a la persona, mira muy bien, la llave pública, no la llave secreta, das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar Bitcoin a esa dirección. So, remember, the public key you can give to anybody. And if somebody wants to send you some Bitcoin and you, and this person doesn't have any, so you have already this public address where they can send you Bitcoin. Bueno, ahora voy a enseñar algunas imágenes de los dedos de Simpsons. Now I'll show some pictures of the fingers of Simpson, the four fingers, los cuatro dedos y cinco dedos de Dios, four fingers and five fingers of God of Simpsons. Quiero dar una idea lo que se puede hacer. I want to give an idea what you can do. Hier ist eine Idee, was man tun kann. Si, para gente que habla dos idiomas o más, for people who speak two or more languages, für Leute, die zwei oder mehr Sprachen sprechen, en primer lugar, producir videos de esta forma. First of all, produce videos this form. Erst einmal Videos produzieren in auf diese Weise. No solo para ofrecer a la gente para aprender idiomas, sino si quieres promocionar cualquier cosa llega a más gente. Not only to offer people to learn languages, but if you want to promote anything, this will reach much more people. No, nicht nur, um den Leuten anzubieten, Sprachen zu lernen, sondern wenn du irgendwas promovieren willst, ist das interessant für viel mehr Leute. He preparado publicidad como se ve en esta imagen. I have prepared advertisement like you see in this image. Ich habe Werbung vorbereitet, wie man auf diesem Bild sieht. Cuando salgo de casa, siempre lo llevo conmigo. And then when I go out, I take this with me. Und wenn ich rausgehe, nehme ich das mit. En mi video número 74, explico mi proyecto CCBP en los tres idiomas. In my video number 74, I explain my project CCBP in Canarias in these three languages.
In meinem Video Nummer 74 erkläre ich mein Projekt CCBP Canarias in den drei Sprachen. Estoy muy convencida de que cryptocurrency, por ejemplo Bitcoin, es el futuro del dinero. I'm very convinced that cryptocurrency, for example Bitcoin, is the future of money. Ich bin sehr überzeugt, dass cryptocurrency, zum Beispiel Bitcoin, die Zukunft des Geldes ist. Es la razón principal por la que quiero vender mi apartamento aquí en Gran Canaria para tener dinero para poder invertir. Das ist der Hauptgrund, warum ich mein Apartment hier auf Gran Canaria verkaufen will, um Geld zu haben, um zu investieren. That's the main reason why I want to sell my apartment to have money to that I can invest. Currently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweigh the dangers we just cited to justify it. Face the facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans, get the shot, take the chance. Till there is no one left, stay correct to the death. They can't ever break a freedom, we will never let them. The corrupt politics is killing the system. Cynicism is it and it's everything that you witness. They tell you what to think, make you believe that they're the realness. They feed us full of lies and yet we always forgive them, huh? It's all conspiracy, and if you're feeding in a witch, you're the puppet, the government's pulling strings from above you. It's time for the introduction to truth. Let's start a movement. We've all been brainwashed. They believe that we all are stupid. We believe in what we see and whatever our ears are hearing. But if you look close, listen, gather your own opinion, you'll understand all the lies, lines, and what's between them. This world is not your oyster. This world is a fucking prison. Come on. What's happening in our nation? The world will stand up for the fear of assassination. So they strip us of everything. We stand there and just take it. We're scared to make a stand, a false flag operation. Research Illuminati, find out by 9/11. You see they line their pockets, don't believe the lies they tell you. Find and seek the truth, realize we need to do whatever it is we can to protect our livelihood. It's time for us to prove whether conspiracy or not. They owe some explanations to the questions that we got. What are the skull and bones? What is lying beneath? All these secretive meats got you lying between your teeth. What's with the Bilderberg? I'm burning your effigies. I'm praying a Lucifer. How Satanist can you be? While all of the time praying you believing in the beast just to keep up appearances within Christianity. Come on. Try to shut us down or turn around, let us storm them. We got the warnings, let us march from the morning through the night. We gon' fight and close the eye and overthrow all these damn secret societies. Why we gotta stand for the new world proprieties? The evidence is clear, we're naive to the lies. Illuminati wolves killing sheep in the night. When will we learn? When will we see what is right underneath all our eyes? This whole time realize we've been deceived and they're trying to deplete us. They brainwashed our minds. Trust and let them get ahead. Even if we can't march to the very end, nevertheless,
en San Luis Digital. Ahora vamos a ir, arranca una de las conferencias también más esperadas, ¿no? Bitcoin, el dinero digital que va a revolucionar el mundo. Está a cargo de Ariel Aguilar, que es integrante de Bitcoin Argentina. Vamos. Hablarlos de que Bitcoin es el dinero del futuro y van a salir sabiendo utilizarlo y se van a llevar todos una pequeña cantidad de Bitcoin. Y ustedes me dirán, ¿por qué es necesario que la humanidad tenga un dinero nuevo? Y eso es porque el dinero que usamos hoy en día, aunque no lo parezca, es un desastre. O sea, estamos usando estos pedacitos de papel que son un desastre. Y tienen más bacterias que un inodoro público. No sé si habían escuchado hablar de eso. Y para mostrarles esto, la historia argentina, les voy a mostrar un video muy divertido que siempre muestro en las charlas. Tal vez lo vieron. ¿Se acuerdan de este señor? Tato Bores. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en IPA. Mientras tanto, ¿quieren que les diga una cosa? Mira, este peso, moneda nacional, le arrancaron 2-0 con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4-0 con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3-0 más con este peso, con este austral. O sea que destriparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una carta. Pero yo todavía... No sé si lo habían visto. Yo acá les traje, después si lo quieren venir a ver, un ejemplar de cada billete que tuvimos en la historia del papel argentino. Y la realidad es que Tato se quedó corto con su video. Yo acá voy a prender la presentación. Pero, a ver, si yo les tuviera que preguntar cuántos pesos hacen falta de la época de la colonia o de cuando después de que nos independizamos para que equivalgan a un peso de hoy. ¿Qué número tirarían? ¿15 qué? ¿15 pesos de esa época? Ah, no. ¿Cuántas no? ¿Qué monto? Pesos moneda corriente se llamaban. ¿Tienen un número? ¿Cuánto? ¿600? No. ¿Más? Mucho más. Bueno. La cantidad necesaria es 250 billones... billones de los nuestros, o sea, trillones de los americanos, pesos moneda corriente que estuvieron entre los años 1826 y 1888 para equivaler a un peso de hoy. Todos esos ceros se han ido perdiendo a lo largo de la historia argentina con inflación y con devaluaciones que le robaron la riqueza a montones de familias y arruinaron montones de vidas. Y ahora les voy a mostrar si... ¿Cuánto sería eso si lo pusiéramos en forma gráfica? Por ejemplo, $1,000,000, o sea que si agarramos billetes de 100 y suponemos que esos pesos moneda corriente tenían el mismo tamaño que los dólares de hoy, son un paquetito que uno puede llevar en una bolsita. Eso es $1,000,000. Ahora, $100,000,000 son un pallet. Hace falta un auto elevador para levantarlos y llevarlos y moverlos. Ahora, 1,000,000,000 son 10 de estos. Son 10 pallets. ¿Ok? Ahora vamos a ir a 1,000,000,000 de los nuestros o 1,000,000,000,000 de los americanos. Fíjense lo que es el tipito. Hace falta toda esta cantidad de pallets al lado de un tipito. Y encima estos pallets están apilados doble. Y nosotros, en la historia argentina, devaluamos 250 veces esta cantidad de papel. ¿Está bien? Entonces, pero ustedes me dirán, toda esa cantidad de papel no vale un peso. ¿Y por qué? ¿Qué se imaginan? Porque si los prendemos fuego, la energía que podemos sacar es muy superior a lo que nos cuesta un peso de energía. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen que vamos a seguir utilizando esto, este billete, dentro de 20 años? ¿No hay nadie en la sala
que crea... ¿Eh? Sí, los coleccionistas, pero toda la población argentina. ¿Ustedes creen que en 20 años vamos a ir usando estos mismos billetes? No, no hay nadie en la sala que crea eso. O sea que todos esos billetes que estamos imprimiendo hoy y que estamos haciendo doble series, que se nos acaban las letras y los números y que necesitamos imprentas como Chicone, todo eso va a ir a parar a la basura o va a ir a parar a una incineradora para producir energía. Ese es el futuro de nuestra moneda en algún momento. Todos creemos eso. Y así va a terminar el peso actual. Esto también ocurrió en la Alemania de la década del 20. La gente llegó a utilizar los marcos alemanes para cocinar o para calentarse. Había tal inflación que los billetes no valían nada. A la mañana valía algo y ya cuando era el mediodía ya no te servía. Era una locura. La gente incluso llegó a utilizarlos para empapelar las paredes de sus casas. Y, por ejemplo, esto no solo... Bueno, se cree que esta hiperinflación de billetes de papel hizo que Hitler asumiera el poder. Entonces, imagínense lo que pasa cuando vos tenés una mala política monetaria que podés hacer que un dictador llegue al poder y asesine a millones de personas. Esto no solo ocurrió en un país evolucionado, en teoría, como Alemania, sino que también pasa en África. Este chiquito acá en la imagen no se ve, pero está llevando billetes de 200.000. Fangotes de billetes de 200.000 y no sabemos que tal vez si es para comprar un pedazo de pan. Y el récord mundial del billete con mayor denominación se lo lleva Zimbabue con un billete de 100 trillones de dólares zimbabuenses. Esto tampoco vale nada. Ya fue. Lo perdió. Y esto no es solo de los países que podemos llamar bananeros ni nada de eso, sino que también ocurre en Estados Unidos. El dólar también es un desastre. Les voy a mostrar, no sé si vieron esta película, Un millón de formas de morir en el oeste. Hay un pedacito que muestra realmente lo que valía un dólar antes comparado con lo que es hoy. Uy, no se escucha. Dios. Sonidista. ¿Me pongo play? Seems you owe me 6 cents, sheep herder. Yeah, I know. Wait, hang on a sec. You want to make this interesting? If I can shoot 6 out of 6 on Albert's behalf, you owe him a dollar. If I can't, he owes you a dollar. Wait, what? A dollar? I've never seen a dollar. Nobody's got a dollar. Let us see the dollar. Well, this is interesting. All right, do your best, ma'am. Holy shit! Come on, you owe him a dollar. There it is! It's beautiful! Take your hat off, boy, that's a dollar bill! Y eso realmente era así. Y nosotros en esa época teníamos un dinero que es el único dinero argentino que vale la pena, que es, no sé, se lo voy a mostrar en play, que es esta moneda de un argentino de oro, y que valía 5 pesos, y también tenía paridad con el dólar. La definición de una onza de oro equivalía a 20 dólares, y esto es un cuarto de onza de oro, 5 pesos. O sea que era un dólar, un peso, inclusive en esa época, en el año 1888. Y este es el único dinero que hemos hecho que hoy conserva su valor. Cada moneda de estas vale 320, 340 dólares equivalentes. Y hay millones de estas monedas. Si las quieren comprar, pueden ir y tener un pedazo de la historia argentina y resguardar su valor. Pero, ¿cómo es que llegamos a utilizar pedacitos de papel que no tienen ningún respaldo y que terminan todos valiendo cero? No sé si en la escuela o en algún lado les contaron un poco la historia del dinero. ¿Cómo es que llegamos a usar dinero? Antes no existía el dinero y las sociedades no podían avanzar, no podían comerciar, no podía haber división del trabajo.
hasta que la gente se dio cuenta que habían, que podíamos hacer trueque. Eso es lo más básico que puede haber. Pero el trueque tiene un montón de inconvenientes. Se me va el sonidista, se me acopla a veces. ¿Cómo es? El trueque tiene inconvenientes. Por ejemplo, vos tenés huevos y yo tengo un caballo. Yo no me puedo cortar un pedacito de la patita de caballo para pagarte por los huevos porque el caballo se me muere, ¿no? Ese es un gran problema. Y hay otras personas que tienen otra teoría, que dice que lo que existía era un sistema de cuentas. De que si yo mataba a un animal y te daba un pedacito de comer, cuando vos mataras a un animal, te lo iba a hacer acordar. Y te iba a decir, mira, yo hace una semana te di algo de comida, por favor, devuélvemela, ¿no? Eso es básicamente lo más primitivo que existió en la humanidad. Pero nos dimos cuenta que habían bienes que todo el mundo quería. Y cada sociedad encontró distintos bienes. Por ejemplo, algunos usaron sal, y ahí viene la palabra salario, solamente lo escucharon. Otros han usado granos de cacao, conchas marinas. Y en definitiva, nos damos cuenta que los bienes que esas sociedades eligieron tienen ciertas particularidades específicas. Es que tienen que ser bienes que sean durables. No puedo usar un grano o no puedo usar comida que se me vaya a pudrir con el tiempo. Tiene que ser algo que sea fácilmente divisible o pesable. Yo no puedo usar, qué sé yo, un diamante. Al diamante vos, digamos, si lo partís, después no podés volver a juntarlo, básicamente. Es un diamante que tiene desperdicios. Por ejemplo, no podemos usar cosas que sean sumamente abundantes. No podemos utilizar agua, porque el agua, estamos en el embalse, agarramos un poco y se devaluaría el valor de ese dinero. No serviría. En cambio, si usáramos agua en el desierto, bueno, ahí sí podría ser. Pero acá, donde estamos, no. También tiene que ser fungible. ¿Qué significa la fungibilidad? Que este billete de 2 pesos que está destrozado paga lo mismo que un billete de 2 pesos que está nuevo. Valen lo mismo, no vale menos este billete. Pagan lo mismo. Eso se llama fungibilidad. Y las sociedades solas decantaron en utilizar metales preciosos, el oro o la plata. Y se empezaron a acuñar las monedas de oro por primera vez. Ponían la cara del rey o del emperador y toda una nación conocía la figura de su líder, básicamente. Ya llegando a, digamos, al año 1600, aparecieron los primeros bancos. ¿Quiénes eran los banqueros? Eran personas como cualquiera de nosotros, un vecino que tenía una buena caja fuerte, por decirlo de cierta forma, y tenía guardias de seguridad. Entonces le decía a sus vecinos, deme sus monedas de oro, yo las deposito acá en mi bóveda y les doy unos papelitos que dice, está depositado en tal banco tantas monedas de oro. La gente se dio cuenta de que era más práctico pasarse estos papelitos entre sí que andar llevando las monedas, que son pesadas y ocupan espacio. Esos fueron los primeros dineros de papel privados, pero estaban respaldados en oro. Si uno iba al banco, pedía su oro y se lo llevaba. Acá en el billete de 5 pesos, moneda nacional que tengo, dice, el Banco Central de la República Argentina pagará al portador y a la vista 5 pesos. Es decir, que uno iba con este billete y podía llevarse una cantidad de oro equivalente. ¿Y por qué es que se desvinculó al oro de los billetes? Porque es que ahora, si vamos al Banco Central con nuestros pesos, no podemos exigir argentinos de oro. Y porque los gobiernos, y si se tienen que llevar una idea de esta charla, sería bueno que sea esta, es que tienen nada más que 3 formas de financiarse. Pueden cobrar impuestos, que es bastante impopular, porque hay que subirlos y la gente se queja, y hace revoluciones. En esa época hubieron muchas revoluciones por subas de impuestos. Podés endeudarte, que es decir, pedir plata prestada, pero esa plata prestada en un momento la vas a tener que devolver. O sea, van a ser impuestos a futuro. O la tercera opción es que si vos podés imprimir billetes, papelitos de hacer billetes, podés pagar los gastos del Estado dando estos billetes. Le pagás a los maestros, a los policías y lo que sea. Eso, la gran emisión de billetes, devalúa la cantidad de billetes existentes, básicamente.
cuando vos lo tenés respaldado por oro, tenés una traba, porque no podés imprimir más billetes de la cantidad de oro que tenés en la bóveda. Eso a los gobiernos no les gustó. O sea que recién a partir de 1914, en Estados Unidos, que empezó con la Reserva Federal, 1935, que nosotros acá empezamos con el Banco Central, hasta ese momento los billetes estaban respaldados por oro en la Argentina. Y después ya no, quedaron totalmente siendo papelitos de colores. Y el dólar seguía respaldado por oro después del año 32 y después de la Segunda Guerra Mundial, pero los únicos que podían ir a exigir el oro eran los gobiernos de los países. Se hizo un acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial que se llamó Bretton Woods, en la cual todas las monedas de Europa estaban pegadas al dólar por un tipo de cambio fijo y solo los gobiernos de Europa podían pedirle, si le llevaban dólares, al gobierno americano, entregame el oro. Y eso fue lo que empezaron a hacer los gobiernos europeos. A medida que se recuperaron después de la Segunda Guerra, empezaron a pedir el oro y Estados Unidos se dio cuenta de que si eso seguía así, se iba a quedar sin reservas de oro. Iban a ir a cero. Entonces, ¿qué hace a Estados Unidos? Se manda el default más grande de la historia. En el año 71, Richard Nixon aparece un día en la televisión y dice, unilateralmente, terminamos el acuerdo que teníamos, que prometimos, de que les vamos a dar oro por estos billetes, y hoy estos billetes no están respaldados por nada. No me pueden venir a pedir más el oro. Y a partir de ese día, todas las monedas del mundo quedaron sin ningún tipo de respaldo en un metal precioso o algo así. Eso ha hecho una devaluación terrible. ¿Ustedes saben cuánto vale una moneda de una onza hoy de oro? Está por encima de los $1,200. O sea que se fue de valor $20, que era la definición del dólar, $20 una onza, a hoy 1,200. Eso significa que perdió el 98,5% de su valor en este siglo, en estos 100 años que pasaron, de bancos centrales. Es gracioso porque se crearon para mantener el valor de la moneda. Inclusive en el Banco Central de Argentina había una frase arriba cuando entrabas que decía que esta institución se creó para mantener el valor del peso argentino. O sea, un chiste increíble. Ya ahora que saben un poco de historia del dinero y sabemos dónde estamos parados, vamos a ver qué es Bitcoin, por qué es que aparece y por qué es que yo sostengo que es el dinero que va a revolucionar al mundo y es el mejor dinero que hemos inventado la humanidad hasta este momento. Este dinero lo creó un programador que no sabemos quién es, se puso seudónimo Satoshi Nakamoto, hizo un paper y lo publicó. Y dijo, yo voy a hacer un dinero que replique las cualidades del oro o la plata, los metales físicos, pero en el mundo digital. Hasta ahora eso nunca se había hecho. Nadie se había ocurrido cómo poder hacer algo que sea digital y que sea escaso. Por ejemplo, si ustedes tienen, y lo sabrán, si tienen un archivo de música en su computadora y quieren hacerle una copia, hacen copiar, pegar, el archivo resultante tiene la misma calidad exacta, es un clon del otro archivo. Y vos lo puedes hacer 50 veces y van a ser todos iguales. Eso con los cassettes de música, si alguno recuerda, no pasaba. Si hacías 50 copias de un cassette, la copia número 50 era un desastre. Entonces, ¿cómo hacemos que algo, que un dinero digital no sea copiable? No podemos hacer que sea un archivo que vos te descargas en tu computadora. No puede ser. ¿Y cómo lo resolvieron otras personas? Hubieron unos chicos que crearon PayPal, seguramente habrán escuchado hablar de PayPal, ¿sí? Que quisieron hacer el primer dinero digital. Ese era el sueño de estos chicos. ¿Y cuál es el inconveniente? Que PayPal es una empresa. Entonces, como empresa americana, Estados Unidos, está sujeta a las leyes de ese país. Y si, por ejemplo, a Estados Unidos no le gusta que vos seas cubano, vos siendo cubano no podés operar con dinero digital. O que vos seas norcoreano o que seas iraní. No tenés derechos. ¿Y vos qué culpa tenés de haber nacido en Cuba? Es algo del destino. Te tocó nacer en Cuba, sos menos humano que otra persona que nació a 90 millas en la Florida, ¿no? ¿Y qué pasa? También con PayPal, si vos haces una operatoria que al gobierno americano no le gusta,
te califican posible terrorista o posible narcotraficante, tienen el poder para congelarte los fondos. Entonces un día entras a la cuenta y dice, fondos congelados, no los puedes utilizar, demuestre que usted es inocente. Y si usted se toma el laburo de demostrar que es inocente, se lo devolvemos. Y tal vez con eso te arruinaron la vida, porque vos necesitabas ese dinero para pagar algo que era de urgencia inmediata. Entonces el creador dice, vamos a replicar un poco de otras tecnologías y vamos a hacer un dinero que sea descentralizado. En vez de que sea un ente, que haya un servidor PayPal, el cual le puede llegar una orden de un juez americano y decirle congelarle la cuenta tal, vamos a hacer que no haya un solo punto de falla, o sea, que esté replicado este registro contable de los saldos de todas las personas en cientos de miles de computadoras en todo el mundo. Entonces, en todos los países. Entonces, no, ningún gobierno en particular va a poder ir a atacar a todos nosotros y decirnos, apaga tu computadora y deja de registrar las transacciones Bitcoin. ¿Qué otras ventajas representa esto para nosotros en la vida diaria o en el futuro? Que las transacciones son totalmente de persona a persona en Bitcoin. Yo les voy a mostrar después, voy a agarrar mi celular, les voy a pasar Bitcoin a ustedes y no va a haber un banco en el medio, ni un Western Union, ni un PayPal, o un Visa o Mastercard que sea un edificio lleno de empleados y costos que con Bitcoin son insignificantes. Vos podés transferir pedacitos de un centavo de peso, si quisieras, que es nada, o podías transferir con igual facilidad 20 millones, 30 millones de dólares, el equivalente a esos montos, y lo podés hacer al instante, a la persona le llega como cuando vos le mandás un WhatsApp o un email, y no importa, por ejemplo, si hubiese estado acá en la misma sala o la otra persona está en la China, el dinero le llega igual. Como les había comentado antes, Bitcoin no tiene derecho de admisión. No importa cuál es tu sexo, tu edad. Si vos tenés 13 años, no te puedes abrir una cuenta y operar con una empresa. No puedes abrir una cuenta de banco. En el futuro, todos van a tener los mismos derechos. Un chico de 13 años le va a poder pagar por un jueguito que desarrolló otro chico de 13 años en la China, básicamente. Eso lo hace totalmente global y, como les comenté, no tiene confiscación posible. No hay nadie que pueda ir y decirte, te congelo los bitcoins y me los llevo. El dinero es absolutamente tuyo. Nadie te lo puede quitar. ¿Cómo funciona Bitcoin entonces? Bitcoin es una red informática que es de pares. Como BitTorrent, igual. Vos te descargas el software y si lo querés correr en tu computadora, sos un nodo más de la red. Y las transacciones también van a fluir a través tuyo. Vas a ayudar a la red. Pero hay usuarios que deciden ser usuarios especiales, eso es totalmente optativo, que se llaman mineros. ¿Y cuál es la diferencia entre un usuario común como nosotros y un minero? El minero decide ser un usuario que audite las transacciones en la red Bitcoin. O sea, que se fije que si yo te pago a vos, yo haya tenido saldo del cual gastar y que no haya hecho un doble gasto, no te haya mandado ese Bitcoin a vos y a vos al mismo tiempo. Esa es la auditoría que hay que resolver y los mineros en promedio cada 10 minutos cierran una auditoría y dicen todas estas transacciones que entraron en este tiempo, en este periodo de 10 minutos, son válidas, sigamos con las próximas. Por este trabajo, los mineros son recompensados con la creación de nuevos Bitcoins. Así es como se emiten los bitcoins o cómo se generan. Gracias a que hay gente que quiere auditar el sistema y hacer que funcione. Todo eso se registra en un gran libro contable que es público. Todos podemos ir a leerlo. Hay sitios web que les voy a mostrar después si funciona internet, que te muestran todas las transacciones que ocurren en tiempo real. Ese libro se llama La cadena de bloques, o blockchain en inglés. Y básicamente lo que registra es que tal dirección pública, o sea, la dirección de tal persona A, le pagó a la dirección de tal persona B tantos Bitcoin. Las direcciones de Bitcoin son un choclo de letras larguísimo, minúsculas, mayúsculas y números,
Y lo que se registra es eso, el choclo de letras, tal choclo de letras le pagó a tal otro choclo de letras, tanto monto. Pero no podemos saber a quiénes pertenecen esas direcciones. O sea que Bitcoin, si bien es un libro contable público, puede ser tan anónimo como nosotros queramos que sea. Si queremos que sea público y nosotros decimos estas transacciones son nuestras, lo podemos hacer. Pero si queremos, podemos hacerlo más anónimo. Y así como no hay una dirección pública que está en tu celular, y es como tu CBU, vos también tenés una clave privada. Es una contraseña o llave que está dentro de tu celular, anotada, con la cual sin esa no podés autorizar los pagos para que salgan de tu cuenta. Podés recibir todos los bitcoins que quieras, pero si perdiste la clave privada o si tu celular lo perdió, nunca esos bitcoins se van a quedar ahí por el resto de la historia de la humanidad. No van a poder ser movidos nunca. Y otra particularidad de las direcciones públicas es que por magia de la combinatoria, que son cosas de la matemática, hay tantas direcciones públicas posibles como 8 veces menos la cantidad de átomos en el universo. O sea que la red Bitcoin ya asume que es imposible que dos personas tengan la misma dirección pública a la cual van a recibir plata. Dice que es más probable que se acabe el mundo por alguna, no sé, por un meteorito que eso ocurra. Entonces ahora, si tenemos internet, te muestra en tiempo real todas las transacciones a medida que ocurren, que la gente se está enviando bitcoins hoy en día. Y aunque no lo crean, están pasando todo el tiempo desde transacciones que son de 32 centavos de dólar hasta transacciones que son de 15.000 dólares, 100.000 dólares. Van pasando así sin ningún problema. Y si uno hace clic en la transacción y la para, te muestra el detalle de la transacción. Te dice qué dirección Bitcoin le pagó, a qué dirección Bitcoin, cuánto Bitcoin. Y va a decir sin confirmar. Es decir, que esa transacción no ha sido auditada. Todos nos hemos enterado de que ocurrió, pero no hay ningún minero que haya dicho esto es válido, sigamos adelante. Si nosotros usamos Bitcoin para pagar un café o cosas totalmente triviales, eso no es problema. Nadie se sienta a esperar que una transacción esté auditada. Del otro lado, tendrías que tener un super hacker que quiera invertir un montón de recursos computacionales para falsificar una sola transacción. No se justifica. Es más rentable poner esos recursos, que te llevan un montón de plata, a minar Bitcoin, o sea, generar Bitcoin, que tratar de hacer trampa en una transacción. Y a su vez, en el sitio web les mostraría que hay un bloque que se llama 257.314, que ocurrió hace 2 minutos, fue editado hace 2 minutos. En ese bloque hubieron 700 transacciones por un monto de 1.300.000 dólares. Y si entras al bloque, te muestra todas esas transacciones que están ahí incluidas. Y esas sí fueron confirmadas, auditadas. Si quieren, después pueden venir al stand, que está ahí nomás, lo pueden ver en tiempo real. Y es mucho más divertido verlo en tiempo real. Entonces, ahora yo les tengo que dar algunas advertencias. Son cosas que tienen que saber acerca de Bitcoin para poder utilizarlo. Por un lado es que perfectamente es una tecnología que está en sus comienzos. Solo tiene 5 años de existencia. Al principio Bitcoin no valía nada. O sea, no tenía precio. Nadie lo usaba para nada durante el primer año. Y recién hubo un registro de una transacción que sepamos porque una persona en un foro les puso un anuncio que decía: la persona que me mande 2 pizzas a mi trabajo mientras yo sigo trabajando, le voy a transferir 10.000 bitcoins. Y eso ocurrió. Uno va al libro contable, se fija las transacciones de esa fecha y está la transferencia de los 10.000 bitcoins de tal a tal. ¿Saben hoy cuánta plata es eso? ¿Cuánto? Son 3.600.000 dólares, esas 2 pizzas. Y se sabe que la persona que recibió esos bitcoins en algún momento los vendió porque se quejó de haberlos vendido. Y una de las particularidades que ha habido hasta ahora es que el precio es totalmente volátil, todo el tiempo está cambiando. Es normal, cuando empezó a cotizar valía 1 centavo de dólar o fracción de centavo de dólar. Después
tal vez estaría en 60 centavos de dólar y la gente tenía de a miles o tenía de a cientos de bitcoins. Era totalmente normal que una persona tuviera cientos o miles de bitcoins. Y también era normal que de 60 centavos se te fuera a 70, 75, de 80 se te fuera a 30. O sea, si vos tenías $1,000 en bitcoin, de golpe tenías $1,500 y después tenés $600. O sea, te afecta un poco. Pero a medida que Bitcoin se va desarrollando y más personas lo están usando, la volatilidad se va achicando. Hasta que haya un día que si realmente Bitcoin es utilizado por toda la población mundial, va a ser totalmente estable en sus variaciones de precio. Y también lo que tienen que saber es que si alguien sabe tus claves privadas, te puede robar tus Bitcoins. Eso es lo básico que tienen que saber. O sea, si alguien accede a tu cuenta, si vos querés usar Bitcoin desde un cibercafé y me des tu contraseña para entrar a tu billetera Bitcoin y esa computadora está llena de virus que te capturan cuál es tu contraseña, bueno, te los van a robar los Bitcoins. Es así de fácil. Tienen que cuidar las contraseñas. ¿Y cómo hacen ustedes para obtener Bitcoins? Primero hay que conseguirlos, ¿no? Perfectamente pueden comprárselos entre ustedes. O sea, alguien tiene Bitcoin, yo tengo Bitcoin, me quieren comprar, me tienen que convencer de que lo que me ofrecen es el precio que es válido y hacemos la transacción, hacemos el mano a mano. Pero ya se han desarrollado en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, casas de cambio. O sea, un lugar, una oficina que vos sabés que vas y te atienden de tal horario a tal horario. Vos llevas tus Bitcoin y te vas con pesos, dólares, euros, o vas con tus dólares, tus pesos y tus euros y te llevas Bitcoin. Después, nosotros tenemos un sponsor que está en el stand que te permite, y esto es más fácil, comprar bitcoins en los kioscos y en los pagos fácil y en los rapipago. También pueden hacer bitcoins minando, que era esto de ser un auditor, porque yo lo decido. Al principio, la minería la podía hacer cualquiera. Vos agarrabas una notebook, apretabas el botón minar y el chip de la computadora se ponía todo caliente a trabajar y te generaba bitcoins. Pero hoy hay tanta competencia en la minería, tanta gente que quiere crear bitcoins, que la red Bitcoin se da cuenta que hay mucha competencia y el protocolo Bitcoin no quiere que todos los bitcoins se emitan inmediatamente porque hay tanto poder de cálculo que se hace todo en el instante. La red Bitcoin quiere que se emita a un ritmo predeterminado. Y ese ritmo ya se sabe. Se sabe cuántos bitcoins va a haber cada día de cada año de acá al 2140. Totalmente previsible. Entonces, la red Bitcoin, si hay más gente minando, se hace más difícil la auditoría. Les voy a decir cuántas veces, cuál es el poder de cómputo de esta supercomputadora, que es la computadora más grande del mundo en este momento, que es la red Bitcoin. Hoy en día se prueban 260 millones de gigahashes, giga también es un millón, o sea, 260 millones de veces por segundo se hacen probadas, es como un ataque de fuerza bruta. Las computadoras prueban números hasta que encuentran una solución al problema de la auditoría. Y esas 260 serían serían billones, 260 billones de veces por segundo lo tienen que hacer durante 10 minutos para encontrar una solución. Eso es el poder de cómputo que tiene la red Bitcoin actual. Equivale a las 100 supercomputadoras que le siguen todas juntas. Básicamente. También pueden trabajar a cambio de Bitcoins. Yo trabajo a cambio de Bitcoins, me pagan en Bitcoin. Después yo, cuando tengo que hacer mis pagos de algo, vendo Bitcoin y me hago de pesos si quiero gastar pesos. O también, si tienen algún comercio o negocio, restaurante, bar, hotel, lo que sea, pueden vender sus productos o sus servicios a cambio de Bitcoin. Y pueden llegar a ser las primeras personas en San Luis o en sus ciudades que acepten Bitcoin. Y hay bastantes miembros Bitcoin en el mundo, por suerte. Y cuando ellos... Hay sitios web que te muestran mapas de una ciudad y te muestran todos los puntos que aceptan Bitcoin. Van a venir y si en San Luis no hay nada y hay un solo lugar, un solo bar, dicen, bueno, vayamos a gastar nuestros bitcoins ahí. Es una oportunidad de negocio. Les voy a contar, por ejemplo, si quieren comprar en los kioscos, de lo que es Ripio.
es, digamos, la forma más fácil para poder comprar entre 50 y 3.000 pesos Bitcoin hoy en día. Es, los pasos son, tienen que ir al sitio ripi.com, les va a pedir registrarse y les va a dar un número que es como un número de teléfono, empieza con 11 y unos números más, que son su código para que cuando vayan al kiosquero que tenga telerecargas, le decís, cargame 500 pesos de ripio a este número. Y el tipo agarra el postnet y tipea, pone a aceptar y te llegaron a tu billetera los bitcoins, básicamente. Es así de fácil. Si quieren usar RapiPago o Pago Fácil, tarda 24-48 horas de acreditación. Y si llegan a tener un comercio que quiere aceptar Bitcoin, hay otro sponsor, les voy a mostrar, se llama BitPagos, que es el primer emprendimiento, o es el principal emprendimiento que hay acá en Argentina para procesar pagos en Bitcoin. ¿Qué particularidad tiene? Si hay un desarrollador en Silicon Valley que hace una aplicación para recibir pagos en Bitcoin, no entiende la idiosincrasia de nuestra del dólar blue. Entonces toma la cotización oficial y te da un precio de Bitcoin que no es el que usamos en este país. Entonces, si vos hiciste una factura de una comida, 130 pesos en un restaurante, si usaras una aplicación de otro país, te va a dar todo mal los números de Bitcoin que corresponden a 130 pesos. Por lo menos BitPagos sabe cuál es el dólar blue, lo calcula bien y va a poder mostrarle al cliente cuál es la cantidad de Bitcoin que hacen falta para saldar la cuenta del restaurante. Inclusive hicieron una aplicación que se divide. Entonces, si vos tenés mozos, el mozo solo puede recibir los Bitcoin y no te los puede gastar, sino que el gerente es el que controla, etc. ¿Qué pueden hacer ustedes con los Bitcoins? Esta imagen, no sé si la vieron, está el cuadrito ahí en nuestro stand. En inglés significa mantener la calma y acaparar Bitcoin. Es un chiste interno. Que muchas personas están comprando Bitcoin y acaparándolos porque es una forma de atesoramiento o una forma de ahorro. Yo conozco historias de un chico que estaba acostumbrado cada vez que cobraba su sueldo en online banking comprar dólares. Y el día que el gobierno le prohibió la compra de dólares, no tenía ganas de salir a buscar una cueva, ¿no? Le parecía algo medio raro. Y se dio cuenta que podía, como conocía a una persona que tenía bitcoins, enviarle por transferencia bancaria de pesos a esa persona y esa persona le iba a pasar bitcoin. Ese chico compró bitcoins cuando el bitcoin estaba a 8 dólares en el año 2012. Y hoy el bitcoin vale 360. Ese chico ya ahora no trabaja más, básicamente. Y también les puede servir para hacer remesas internacionales, para enviar plata de un país al otro. En mi caso particular, yo tengo hermanas viviendo, una hermana y un hermano viviendo en España, y dos hermanas viviendo, una en Atlanta y otra en Fort Lauderdale, en la Florida. Y hay que mantener a mi padre, que vive acá, lo mantenemos entre todos, y ellas me querían convencer de que me tenían que mandar la plata por Western Union. Yo le dije, ni loco se te ocurra mandarme nada por Western Union, porque me van a cobrar, o sea, si vos ponés 100 dólares allá en Estados Unidos, acá me van a dar 850 pesos o menos, menos la comisión de Western Union, que es considerable. En cambio, si vas y conseguís Bitcoin allá en Estados Unidos, Bitcoin en España, si vos me mandaste 100 dólares, yo acá tengo 1.500 pesos al segundo de que vos me lo enviaste, y ya los puedo estar gastando. También les puede servir para hacer compras, tanto presenciales, en un café o lo que sea, o en internet. Les voy a dar ejemplos de negocios que están en internet que aceptan Bitcoin hoy en día. Y también como una inversión. Imagínense que hoy en día se estima que solo 500.000 personas en el mundo utilizan Bitcoin. No hay una forma cierta de calcularlo precisamente, pero es una estimación. Y hace unos pocos años ese número era 5.000 personas. Era un grupito así de locos, y el Bitcoin no servía para nada. Hoy sí sirve. El precio, como Bitcoin es un bien escaso, depende totalmente de la adopción que haya. Si el año que viene son 5 millones de personas en el mundo los que lo usan Bitcoin, esas 4.5 millones de personas que van a venir el año que viene le van a tener que comprar los Bitcoin a las 500.000 personas actuales. Nos van a tener que convencer a nosotros del que el precio que nos están ofreciendo es bueno
y nosotros nos queremos desprender de esos bitcoins. Si no, el precio va a tener que ser más alto. No van a tener que subir la oferta hasta que en un momento me convences y yo te digo, sí, está bien, te lo cedo. O me desprendo de una parte de mis bitcoins. Todo eso que parece muy manual ocurre en sitios de bolsas bitcoin todo el tiempo, que hay en muchos países. Hay muchas bolsas que están operando y vos podés ir a chequear cuál es el precio del bitcoin hoy en día. Y también les puede servir por privacidad. Con el bitcoin, el dinero lo controlás vos, no un banco. Nadie sabe, si vos te tomás las precauciones necesarias, cuántos bitcoin vos tenés. Nosotros hacemos reuniones entre nosotros y no sabemos cuánto tiene cada uno. Sabemos que hay gente que es millonaria del bitcoin, pero no sabemos qué tan millonaria es. Todo así. Y les voy a mostrar ejemplos en el mundo de sitios que ya aceptan bitcoin hoy en día. Por ejemplo, el fabricante de computadoras Dell en Estados Unidos, si vos querés comprar una notebook de Dell, le pagás en bitcoin y te la mandan. Virgin Galactic es un emprendimiento de Richard Branson que va a hacer vuelos al espacio el año que viene. Por el equivalente de $200,000 vas a poder viajar al espacio. Y como Richard Branson se dio cuenta que había muchos millonarios del bitcoin, anunció, y encima los medios te toman y te anuncian, salís por todos los canales de televisión, ya hay como 6 u 8 personas que pagaron su pasaje para ir al espacio con bitcoin. También hay, ahí arriba dice Namecheap, que es un sitio que te vende de dominios web. Si quieres comprar un dominio a tu nombre, vas a Namecheap. Cheap Air es un sitio que te vende pasajes aéreos por bitcoin. Yo lo he utilizado en Europa cuando me quise mover de un país al otro, lo pagué con bitcoin. Y algo que es muy importante es que sirve para hacer donaciones. Wikileaks. ¿Escucharon hablar de Wikileaks? Sí. Wikileaks es una agrupación de hackers que divulgan los chanchullos que se mandan todos los gobiernos. Todas las cosas malas. Y eso a los gobiernos no les gusta. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo el gobierno americano? Levantó el teléfono y llamó a Visa y le dijo: prohíbanle que Wikileaks reciba $1 en donaciones. No reciban nada, ni un dólar. Y la solución que encontró Wikileaks para poder financiarse es únicamente Bitcoin. Pero fíjense cómo es la moral del mundo, que si vos querés donar con Visa al Ku Klux Klan, lo puedes hacer. Pero Wikileaks no. Hay otra forma de gastar Bitcoin que es un poquito más rebuscada, que se llama... Es una empresa esto. Esta empresa se llama Gift, que te vende gift cards. Gift cards son unas tarjetas que vos compras para regalarle algo a alguien cuando no querés decidir qué es lo que le vas a comprar. Y en Estados Unidos esto se usa normalmente. Entonces, todas estas empresas, uno puede comprar gift cards de ellas y ir a utilizarlas. Por ejemplo, esa A que está ahí es Amazon. Yo he comprado una computadora y dije, bueno, no tengo los dólares, compro la gift card de Amazon de $1,500 y la compro así. Y estas empresas están acostumbradas a que la gente normal compre las gift cards con tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito cobran comisiones importantes, 3,5, 4%. Lo que gana, lo que Amazon está dispuesto a darle a Gift es un 5%, digamos. Entonces, como cuando vos usás Bitcoin, te ahorrás eso, Gift se está... Si su margen es un 1% y ahora hay 4 puntos más, está quintuplicando su ganancia. Entonces dice, bueno, yo de esta quintuplicación de la ganancia te voy a devolver un 3% a vos como descuento. Entonces a mí esa computadora, si yo compré la gift card de $1,500, $45 te vienen de descuento por haber pagado con Bitcoin, básicamente. En Argentina todavía no estamos tan desarrollados, pero sí hay 2 subways en Buenos Aires que aceptan Bitcoin. Vos te puedes comprar el sándwich con Bitcoin. Y hay varios restaurantes de la zona de Reconquista, porque tenemos un edificio, Bitcoin no lo tiene, pero nos asociamos varias empresas del sector y alquilaron un edificio entero en Mercedes Hotel Alvear y Reconquista, y queremos hacer que los negocios de la zona se conviertan a Bitcoin y empiecen a aceptar para que nosotros podamos ir a gastar ahí. Entonces, Puerto Pirata, el bar que está abajo, acepta Bitcoin. El Salmón 2, que es otro restaurante que está al lado, acepta Bitcoin. Y así, vamos a seguir. Como emprendimientos importantes, hay un sitio web que se llama avalancha.com,
que te vende electrodomésticos. Es como un garbarino, pero vos podés pagar con Bitcoin. Y te manda el aire acondicionado, la heladera a tu casa en cualquier parte del país. Y también metí ahí mi chivo de mi negocio, que es de impresión de fotografía hecha cuadros. La pueden ir a ver, acepto Bitcoin. Entonces, ¿por qué importa Bitcoin en el mundo? Básicamente, en este momento, es el experimento social más importante que hay. Nunca en la historia de la humanidad se intentó hacer un dinero global hecho por la gente y no hecho por un gobierno que lo controle. Cuando está centralizado, las decisiones las toman los políticos o la gente en el poder. Y a veces sus intereses se ha demostrado que no se corresponden con lo que la gente hubiese querido. Y un gobierno te dice, si un gobierno te dice no vamos a devaluar, ya sabes, es porque van a devaluar. Y eso con Bitcoin no puede ocurrir. Si la difusión del Bitcoin continúa y tenemos cada vez más personas que lo utilicen, inmediatamente el precio sube. Cuando sube el precio, eso llama la atención. Y los diarios lo publican y dicen el Bitcoin llegó a $500. Y eso ocurre siempre. Después van y dirán el Bitcoin llegó a 5.000, el Bitcoin llegó a 50.000. Y la gente en un momento va a decir, ¿cuándo me meto yo? O sea, yo pensaba que esto era dinero mágico de la internet, pero resulta ser que no para. Es un tren que no para desde que se creó. Desde que costó centavitos, hoy está en $340. No paró. Entonces, eso va a hacer que en un momento la gente haga clic y diga, ok, compro. Me desprendo de mis pesos o de mis dólares y compro Bitcoin. ¿Qué hiciste al hacer eso? Aumentaste el precio del Bitcoin y devaluaste el del dólar. O sea, el dólar vale menos. Hay más dólares que nadie quiere. Todo el mundo se empieza a desprender de los dólares. ¿Qué ocurre si todo el mundo se empieza a desprender de los dólares? Generás inflación en dólares. Eso hace que la gente se quiera desprender más rápido de sus dólares. Estos son todos supuestos, lo que estoy diciendo. Si todo eso ocurriese, Bitcoin podría llegar a reemplazar el sistema monetario que conocemos hoy en día. Y los gobiernos no tendrían forma de impedirlo. No pueden tapar el sol con la mano, ¿no? Y tratar de evitar una tecnología que es inevitable. La idea de las criptomonedas ya llegó, está en la mente de todos estos locos, no se va a ir. Y por último, devuelve al individuo el poder de control de su dinero. Ya no van a hacer falta los bancos. Vos controlás tu propio dinero. Entonces, ¿cómo sería ese mundo? Sería un mundo sin inflación. Nosotros estamos totalmente acostumbrados a que los pesos estos, que están acá, cada vez valgan menos. Entonces salimos corriendo a gastarlos o nos podemos ahorrar en pesos. Incentivás una cultura del no ahorro. Y cuando no ahorras, tampoco podés invertir. Y no avanzás. Sino que en una economía Bitcoin ocurre lo contrario. Tu dinero continuamente se aprecia. Porque es una masa fija de dinero, de Bitcoins, que la mayor cantidad de Bitcoins que se van a emitir van a ser 21 millones de Bitcoins. Cuando se emitan todos esos 21 millones, se termina la emisión y ya está. Lo tienen que usar los 7.000 millones de personas que hay en el mundo. Si la economía, a medida que crece, los precios de los bienes van a tener que estar representados por esos 21 millones de monedas, continuamente, todo en Bitcoin, cada año tras año, te va a empezar a costar menos. Entonces, lo que en el año 2030 vale un Bitcoin, en el año 2040 tal vez vale 0.85, por decirte algo. Y entonces te cambia totalmente tu modelo mental. Nosotros que estamos en Bitcoin, a veces hacemos chistes y decimos, mira, yo voy a un bar y gasto 50 pesos en un trago y digo, si no me lo tomo, tal vez ese trago en un año son 500 pesos. ¿Me lo tomo o no me lo tomo? O sea, te arruina completamente la cabeza porque te hace ser frugal. O sea, gastar menos, tratar de gastar lo menos posible porque todo eso lo podrías poner en Bitcoin, ¿no? Es riesgoso, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. También sería un mundo sin Western Unions o un mundo sin bancos. Imagínense todos los recursos humanos que se están gastando, deben ser cientos de miles o millones de personas en el mundo que están trabajando para mantener el sistema de los bancos, y su trabajo no va a ser necesario en el futuro.
O sea, el protocolo y la computadora te resuelve toda la auditoría y te resuelve todas las transacciones para que vayan de celular a celular. Toda esa gente se va a poder dedicar a otras cosas más productivas en la humanidad. Y también piensen otra cosa. ¿Cuánto tiempo de su vida se pasaron haciendo colas en los bancos o colas en un Rapipago o Pago Fácil para pagar algo? Para pagar la luz, el celular, la tarjeta de crédito, para depositar plata en el banco. Y eso en sus vidas puede llegar a ser días o semanas de vida, o tal vez meses, de vida que perdieron haciendo cola. Y no es solo su tiempo de su vida, es el tiempo de la vida de toda la humanidad, que podría haber estado en producir o crear cosas nuevas, o en disfrutarla con tu familia, lo que sea. Bueno, eso es lo que es básicamente Bitcoin. Entonces, a mí me gusta poner esta disyuntiva. Solamente vieron la película Matrix, ¿no? Matrix, que Morpheus le presenta a Neo dos opciones. Dice, yo te muestro lo que es la Matrix, pero después no hay vuelta atrás. ¿Qué camino elegís? Si ustedes quieren seguir en la Matrix del sistema monetario actual, van a seguir sus vidas normales, corrientes, sin hacer nada, y van a seguir siendo parte del rebaño en el cual vivimos. O dicen, no, me acabo de enterar de algo que es significativo, algo que puede cambiar el destino de la humanidad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y además es una oportunidad de negocio y es una oportunidad de hacer emprendimientos. Hay mil cosas por hacer en el mundo Bitcoin todavía. El mundo Bitcoin hoy es como la Internet en el año 94. Imagínense que esta es una charla de Internet en el año 1994 y alguien le está contando qué es esto. En el año 94 también había gente que decía, no, la Internet no va a llegar a ningún lado. Eso no existe, solo sirve para el mal, viste, para los terroristas, nunca le va a hacer bien a nadie. Y lo mismo ocurre hoy en día con Bitcoin. Entonces, si deciden tomar la píldora roja, pueden hacer varias cosas, básicamente. Pueden empezar a aceptar Bitcoin por su trabajo o en sus negocios. Y nosotros, si quieren, los ayudamos. Sí, los ayudamos, no sé si hoy, porque no va a haber tiempo, pero los registramos en un mapa global de negocios que aceptan Bitcoin. Y entonces, el que quiera saber dónde acepta Bitcoin en San Luis, va allí y se fija. Pueden invitar a amigos o familiares, compañeros de trabajo, a charlas u organizarlas. Mi trabajo hoy en día, yo creo que voy a dejar mi emprendimiento y me voy a dedicar nada más que a dar charlas de Bitcoin, porque las empresas del mundo Bitcoin me sponsorean para que yo vaya por todos lados. Entonces, si ustedes tienen contactos, y yo de hecho lo saqué gracias a este evento, le tengo que agradecer a la universidad por invitarme, yo hoy he conocido a periodistas de TN, C5N, todos que me van a estar esperando en Buenos Aires para que yo les explique a todos los periodistas lo que es Bitcoin, porque no lo entienden. O sea, lo escuchan hablar, saben que existe, pero si vos no entendés lo que es la tecnología, no podés saber si es el futuro o no. Y tal vez ustedes también tienen esos contactos y me los pueden proveer y ayudarme. O pueden, si se capacitan bien, organizar sus propias charlas de Bitcoin locales. Pueden buscar Bitcoin Argentina en Facebook, es nuestro grupo local, tiene 6.600 miembros y está todo el día con actividad. La gente entra y pregunta, che, no entiendo esto, otra persona le responde, o están todo el tiempo diciendo, quiero comprar 10.000 pesos en Bitcoin, ¿quién me compra? Estoy en tal lado, ¿dónde nos juntamos? Etcétera. Y por último, les quiero dejar esta frase, dice, no existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Bitcoin es una idea, no se va a ir del mundo, llegó para quedarse y es una oportunidad. Entonces, piensen ustedes qué es lo que van a hacer con esto. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hacer, si quieren, preguntas y respuestas. Y los que quieran Bitcoin y si les funciona Internet, a mí no, pueden ir bajando la billetera Bitcoin. Les voy a regalar un peso, sorry, a cada uno, el equivalente a un peso. No tengo tanta plata.
La aplicación que se pueden bajar ahora mientras hacemos las preguntas y respuestas para no colapsar la red de internet se llama Blockchain. Es una billetera de las tantas que hay. Es una empresa americana. Entonces, vayamos de vuelta a las preguntas y respuestas. ¿Qué quieren saber acerca de Bitcoin? A ver, pregunto, ¿hay micrófonos para pasar? ¿Sí? Bueno, los van a buscar. Así se escucha y se graba tu pregunta. Ahí te lo pasan. Hola, buenas tardes. Sí. Quería saber cómo se va formando la cotización o de qué depende la fluctuación de esa cotización. Sí. Básicamente eso. Lamentablemente, si no manda internet, te mostraría el sitio web, pero no te lo puedo mostrar. No va a andar. Bitcoinity. Que son bolsas Bitcoin. Son empresas que decidieron ser un lugar en el cual vos te registrás, un sitio web, vos te creas un usuario y el sitio web te dice, este es mi CBU o cuenta bancaria en Estados Unidos, en Europa o donde sea. Mándame tus euros y cuando yo los reciba va a figurar que recibí 1000 euros tuyos. Y otras personas van a crear cuenta y van a enviar los bitcoins a esa empresa. Van a enviar 1000 bitcoins. Y va a figurar en sus cuentas saldo 1000 bitcoins. Entonces, cuando alguno de ustedes decide comprar o vender, pone una orden de compra, una orden de venta, que cualquiera la puede ver, y vos decís, con mis 1000 euros quiero comprar 1000 bitcoins a 1 euro cada uno. La otra persona lo ve y pone, ok, tomo la oferta, lo automatizo, pongo una orden de venta a 1 euro por bitcoin, y el sitio web automáticamente hace el intercambio, y donde vos tenías euros te va a figurar bitcoin, y el otro lo inverso, y ese sitio web se queda con una comisión del 0,5% por proveer ese servicio. El primer sitio que se llama Exchange en hacer esto era una empresa en Japón que al principio se dedicaba a hacer trading de tarjetas mágicas, ¿viste? Y vio esta oportunidad. Ese sitio estaba manejado por gente no apta y terminó en un colapso de que, en teoría, o le robaron los bitcoins o se los robó el dueño, básicamente. Entonces ustedes tienen que saber que si ustedes le dan los bitcoins a otra persona, a una empresa, es la responsabilidad de esa persona cuidarte de los bitcoins. Y si esa persona no es solvente y se los roban, fuiste. Pero ya están empezando a ver empresas que contratan seguros, en todo caso. Si se llega a pagar algo a esa empresa, responde el seguro. Siguiente pregunta. Sí, vos. A ver, pasamos el micrófono. Sí. Hola. ¿Cómo andás? Entiendo que tenés que tener una billetera. Sí. Uno puede tener N cantidad de billeteras. N cantidad de direcciones Bitcoin, sí. Y también de billeteras, sí. Claro, porque puedo sacar una billetera en un sitio web que se dedique a tener esa funcionalidad. También tengo entendido que yo puedo tener mi billetera localmente en un archivo en mi compu. Y de ahí va a depender el hecho de perder o no ese archivo que mis Bitcoins se vuelen. Sí. ¿Cómo es el tema? Porque ahí nos dijiste blockchain, es la aplicación esta que nos dijiste, pero ¿qué es blockchain? Bien, es un sitio web que me permite crear mi billetera y ellos van a tener mis bitcoins. Te explico. Blockchain es una empresa y decidió desarrollar una billetera bitcoin, que es tanto, te dan el servicio online como Hotmail, Hotmail inventó que vos entraras a tu email por la web. Acá también vos podrías acceder a tus bitcoins desde cualquier parte del mundo. Si te acordás cuál es el usuario y contraseña, entrás y gastarías desde cualquier lado. Eso lo hace blockchain. Y también blockchain provee una aplicación para que te descargues en tu celular que sea la billetera y lo haces desde la aplicación. ¿Y qué hace la aplicación? La aplicación administra cuáles son las claves públicas y privadas que tenés. Todas las que vos quieras, generás, ponés generar nueva dirección, hace un azar y crea una nueva. Pero algo que me faltó comentarles es que vos de tus claves privadas podés hacer copias de seguridad. O sea, podés tener 5 copias distintas de tus claves privadas, que es equivalente a tener 5 copias de seguridad de tu dinero. Entonces, si a vos estos billetes se te prenden fuego, fueron, ¿no? Por lo menos el oro, si te prenden fuego la casa, se derrite
pero sigue estando todo el oro ahí. No desaparece. Inclusive después de 500 años rescatan el oro y sigue estando debajo del mar. Con Bitcoin, vos tus claves privadas las cifras con una contraseña que vos solo sabés, y si un hacker entra y se puede copiar el archivo en el cual están las contraseñas, como no sabe tu contraseña, las claves privadas, como no sabe tu contraseña, no puede hacer nada con eso, básicamente. Okay. Siguiente pregunta. Acá. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Existe una chance real de que se devalúe el Bitcoin y todos los usuarios que tengan Bitcoin terminen perdiendo? Sí, el precio baja, a veces es volátil, y la única forma, digamos, de que baje sostenidamente de precio es que haya mucha venta por parte de los tenedores actuales y no supere la demanda que esté llegando de Bitcoin, básicamente. Podría pasar, pero no es la proyección que estimamos normal. La idea es que, así como Facebook empezó siendo una comunidad de una sola universidad y después se fue a otras universidades locales y después a las universidades del mundo, y después un día abrieron Facebook para que cualquiera se cree una cuenta, y ahora no sé cuánta gente tiene Facebook en el mundo, no sé si es 1 billón de personas o cuánto. Con el Bitcoin podría pasar lo mismo. Se expandiría como se ha expandido la internet en estos últimos 20 años. Así que esperamos que sea así. O sea que el precio, si eso ocurre, el precio siempre a la larga va a ser con volatilidad, pero volatilidad hacia arriba. Vos con el peso tenés volatilidad hacia abajo, básicamente. Aquí tienen la pregunta. ¿Cómo la traes vos, Juan? ¿Cómo te está yendo vos con el tema de tu laburo? ¿Las charlas? Con tu emprendimiento. Porque nosotros estamos tratando de iniciar un emprendimiento y quisiéramos ver si cómo hacer para poder cobrar con Bitcoin y poder, qué sé yo, pagar las cuentas y todo lo otro que hay que hacer con la guita normal. Mira, lo más fácil para vos va a ser que vayas a una empresa como Bitpagos, te crean una cuenta de ellos y entonces te dan la solución terminada para que en tu sitio web vos pongas un carrito de compras y diga pagar con Bitcoin, y si vos dijiste que tal cosa vale 500 pesos, automáticamente calcule cuánto Bitcoin es, vos no tengas que estar preocupando por cambios en el precio ni nada, y te manda los Bitcoin. Eso sería más fácil. Pasate por el stand que está acá nomás, el stand 6. ¿Hay alguna pregunta? Aquí, de vuelta. Para acá. Disculpa. Sí. Quería preguntarte si la única forma de generar Bitcoin es mediante el tema este de la minería, que evidentemente parece que ya no hay trabajo en eso. No, porque en la actualidad es algo que se profesionalizó. Hay tanta competencia que se construyen data centers enteros, o sea, habitaciones de ese tamaño llenas de computadoras, y los ponen en zonas frías del planeta para gastar menos aire acondicionado y cerca de represas hidroeléctricas que tienen electricidad barata, porque el costo de la minería es la electricidad. Entonces, si vos bajás esa variable, tus márgenes de ganancia aumentan significativamente. Así que sí. Sí podés llegar a comprar un contrato de minería. Es lo siguiente. Vos decís, bueno, tal empresa en Suecia dice que si vos le pagás un Bitcoin, ellos te van a dar tanta computadora por tanto tiempo, y vos, según tus estimaciones, decís, tanta computadora, tanto tiempo, me va a generar 1.1 Bitcoin en tanto tiempo. Entonces, si yo pongo 1 y me va a generar 1.1, bueno, invierto. ¿Eh? Sí, es totalmente. Pero las variables que están involucradas en la minería, que es la dificultad de la red Bitcoin, que no la sabes, depende de cuánta gente quiera minar. El precio, que tampoco lo sabes. O sea, hacen que sea muy difícil estimar si realmente vas a ganar plata o no. Y eso entonces lo terminan haciendo gente que son hiper profesionales o dicen ser profesionales. No intentan serlo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Vos nos contaste que los gobiernos no se van a poder meter. Sí. Por la naturaleza de Bitcoin. Sí. Nosotros abriríamos nuestras billeteras en empresas. Sí. ¿Sí? Como esta aplicación.
ahí sí puede tener incidencia el gobierno. Claro. Y por ejemplo, lo que puede regular los gobiernos, y lo están pensando, es regular las entradas y las salidas del mundo Bitcoin cuando hacen contacto con empresas que están legisladas por una ley, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces dicen, si vos le querés, imagínate que el gobierno americano o el gobierno argentino dice, bueno, Ripio, no sé, vas a tener que pedirle una fotocopia del DNI, no sé, un comprobante de domicilio, y bueno, Ripio te lo va a pedir para poder abrirte una cuenta en Ripio. Pero el cuevero, digamos, Bitcoin, o la persona que decida hacer venderte Bitcoin en negro, digamos, lo va a seguir haciendo. El dólar blue, en teoría, o el dólar está prohibido y sin embargo existe perfectamente. Y también existe un peligro, porque por ejemplo, la aplicación, no me acuerdo cómo se llamaba. Blockchain. A esa aplicación yo le doy mi clave privada, seguramente. Para no, una te la genera él. Vos pones generar dirección pública, o sea, generar una nueva dirección Bitcoin, lo hace al azar. La privada ni te la muestra, está metida en la memoria. Pero si vos le das un mail a la aplicación y le pusiste una contraseña, te va a mandar una copia de seguridad a tu mail para que si vos te roban el celular, vas a tu mail y recuperaste tus bitcoins, básicamente. Ok. ¿Ahí tiene la pregunta por allá? No. Claro, justo eso estaba pensando. Si te roban el celular o la computadora, ¿qué pasa? Vos podés tener todas las copias de seguridad de Bitcoin que quieras. Claro. O sea, la clave privada, vos podrías escribirla a mano. O sea, le pedís a la aplicación que te la muestre y la copiás. Pero es mejor cifrarla con una contraseña. Si vos esa clave privada la cifrás con una contraseña que vos solo sabés, vos podrías pegarla en todos los anuncios publicitarios de todas las ciudades. La gente lo va a ver. Es una clave privada, pero no va a poder hacer nada porque no saben cuál es tu contraseña. Si es una contraseña buena, ¿viste? No la van a poder hackear. Pero, digamos, la puedes recuperar desde el mail o... Desde la hojita de papel, lo puedes recuperar. Desde un pendrive. Desde un archivo en un adjunto de un mail. De todos lados. Bueno, quieren hacer la... No sé si se bajaron la aplicación Blockchain, no han podido. ¿Alguien pudo? ¿Alguien la pregunta? Ah, ¿la pudiste bajar? Bueno, entonces no sé si quieren hacer, o que los que quieran venir acá al frente les paso Bitcoin o así, o si no lo hacemos en el stand. Si, espero que les haya gustado y que quieran saber más del tema. No sé si acá les puse, a ver, no, no sé qué pregunta. Puse, no, espera, sí, ahí va. Les puse cómo me pueden buscar, a mí en particular, mi página, que me puse un título que se llama Evangelista Bitcoin. Bueno, me han cargado que hasta aparezco un testigo de Jehová, del Bitcoin, o en Twitter, Ariel Aguilar. Y les recuerdo también en Facebook, también está el Bitcoin Argentina. Si hay alguno muy interesado en San Luis, se puede hacer el Bitcoin San Luis. Ya hemos generado interés en gente, y entonces está el Bitcoin de Mendoza, el Bitcoin de Mar del Plata, y ustedes pueden organizar reuniones mensuales, si quieren, se juntan en un café y van hablando de cómo estamos avanzando en la difusión del Bitcoin acá, en San Luis. Bueno, gracias.